en vivo, invitados especiales y mucho más. Poder Estéreo, la radio que te conecta al cielo. El matrimonio, la vida en pareja, es para disfrutarla. Yo creo que han visto muchas experiencias de otros hogares, ¿cierto? Hay descadenantes si un hogar no cambia la actitud, la manera de vivir. Sin importar cuánto tiempo pase y la cantidad de años que lleven juntos, nunca dejes de tener detalles el uno con el otro. De mujer a mujer, lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, solo por Poder Estéreo, la radio que te conecta al cielo. Prepárate, ponte cómoda. A partir de este momento, comienza tu programa de mujer a mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. De mujer a mujer, temas de interés, tips, invitados especiales y mucho más. Esto es De Mujer a Mujer. Bienvenidos. Las mujeres somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Anunciar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, teniendo el mismo sentir, sintiendo el mismo amor. Decir al mundo que en su nombre hay salvación y que somos parte de la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo. Dios les bendiga a todos en esta mañana de una manera muy especial. Bueno, les saludamos en el nombre de Jesús. Dios ha sido muy bueno y nos permite nuevamente estar aquí. Hoy estamos en Experiencias Femeniles, un espacio que Dios nos permite cada viernes para estar aquí. Bueno, saludamos de una manera muy especial a nuestras compañeras que están aquí también. Hoy está el C completo. Bueno, qué bendición que Dios nos une cada día más. Bueno, ¿cómo amanecieron hoy estas hermosas mujeres? Bien, gracias a Dios. Y a usted, hermana Lili, por estar aquí en esta mañana. Gracias a todas mis compañeras. Hoy tenemos una invitada muy especial. Y les saludamos a toda nuestra audiencia en esta hora de la mañana que está conectadita a través de Facebook, a través de las emisoras que nos retransmiten y a través de la aplicación de Poder Estéreo, que usted la puede descargar ahí en Play Store o App Store. Poder Estéreo, y ahí tiene 24 horas del día Poder Estéreo para que usted esté conectadito. Hermana María, ¿cómo amaneció el día de hoy? Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias a Dios, muy bien, agradecida con el Señor por este día tan hermoso, porque me deja respirar y ver a los míos y estar aquí en esta mañana compartiendo con mis compañeras y con esta hermosa audiencia. Gracias a nuestro Dios. Muy agradecida en esta mañana. También agradecemos a nuestra invitada de hoy. Amén. ¿Cómo está, hermana Elisa? Bueno, un saludo para todas. Bien, gracias al Señor. Un saludo para ustedes, aquí es compañera, nuestra invitada especial. Para todas las oyentes y los oyentes, son todos bienvenidos. Los que se conectan, se conectarán luego. Les invitamos a que compartan el link. No se lo pierdan. Mire que tenemos experiencias muy importantes el día de hoy. Entonces, posteriormente vamos a presentar a nuestra invitada, la hermana Jessica. Dios le bendiga, hermana Jessica. Bienvenida aquí a Poder Estéreo en este programa de Mujer a Mujer. Amén. Dios les bendiga. Amén. Saludo muy especial para ustedes en esta hora y a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando, viendo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de poder servirle, de poder compartir, de poder estar en este lugar. Todo lo que Él nos da es bendición. Amén. Así que, amén. Qué bueno. Bueno, y como nos enseña la Biblia, que lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces, a continuación vamos a presentar una oración dirigida a favor precisamente de las oyentes y los oyentes y también de nosotros, para que el Señor nos use como instrumento en esta mañana. Hermana María, puede continuar. Claro que sí, vamos a dirigirnos a nuestro Creador
con todo nuestro amor y agradecimiento en esta mañana, porque Él es el que nos da las fuerzas. Amén. Soberano Dios de los cielos y de la tierra, Jesucristo amado, mi corazón te ama, mi vida te adora, Señor Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias por cada una de mis compañeras, de mis compañeros, Señor Jesús, que están en cámaras. Señor, sin ti nada sería posible. La gloria y la honra sea para ti en esta mañana. Señor, permite, Señor, la guía para nuestra hermana, Padre Celestial, nuestra hermana Jessica, Señor Jesús, que sus testimonios que en esta mañana ya trae, Señor, a la audiencia, lleguen a ese corazón, Señor. Lo más importante es sembrar esta palabra, Señor. Oh, tu Espíritu Santo, Señor, que es que Él rompe toda cadena. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, qué bendición. Hoy tenemos a nuestra hermana Jessica Galvis, nuestra invitada, esposa de pastor. Y bueno, hoy queremos conocer un poco más de nuestra hermana Jessica, y por eso la tenemos hoy en Experiencias Femeniles. Sabemos que vamos a aprender mucho en esta mañana, así que hermana Jessica, bienvenida, entremos en materia. El tema, como los oyentes, bueno, ya algunos están ahí conectaditos, que estamos tratando este mes, es factores que causan violencia intrafamiliar, y hablamos el día lunes de la ausencia de Dios. Entonces hoy también estaremos compartiendo un poquito acerca de eso. Hermana Jessica, entonces, bienvenida nuevamente, y cuéntenos un poquito, así como para introducción, ¿quién era hermana Jessica? ¿Dónde se congrega? ¿Cuál es su pastor? ¿Quién es su pastor? Bueno, gracias a Dios que, bueno, no solo soy esposa de pastor, también soy hija de pastor. Amén. Toda la vida, mi vida ha sido en la iglesia. Siempre he pertenecido al gremio de Cristo. Amén. Y en medio de la adolescencia y la edad que se nos corre el champú, Dios siempre fue fiel, y ahí estuvimos. Y bueno, 27 años sirviendo al Señor. Experiencias muchísimas, miles. Dios ha sido fiel. Bueno, ¿qué les puedo contar? Hace 2 años, precisamente esta semana, estamos cumpliendo 2 años de haber llegado aquí al barrio municipal en la ciudad de Cali. Ha sido una nueva experiencia. Veníamos de Santa Marta, estábamos en la costa, un calor tremendo. Y bueno, ¿qué pudiera yo decirles? Estos días me encontré con alguien que me dijo que qué privilegio ser hija de quien es hija. Y me decía, me imagino que son muchísimas las bendiciones. Yo le dije, sí, no hay duda. Pero también las pruebas han sido muy fuertes. Así porque es. Como todo, para mantener un nivel, Dios también siempre está moldeando y está quitando lo que está sobrando. Entonces pasamos por el molde del Señor en muchas áreas de la vida. Pero bueno, gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Soy muy apasionada por servir al Señor en lo que haya que hacer. Y bueno, no sé qué más quisieran saber. Bueno, bueno, para toda nuestra audiencia, algunos de pronto dirán, bueno, sabemos que es hija de quién, pero algunas amigas que nos están viendo dicen, no sabemos quién es. Nuestra hermana Jessica es hija del hermano Reynel Galvis y la hermana Luz Marina. Entonces, yo recordaba esa semana precisamente que la hermana Luz Marina, pues la hemos conocido, hemos crecido con la hermana Luz Marina, siempre escuchándola cuando la han invitado a eventos o en YouTube, bueno, ahora Facebook, y siempre es como, bueno, la hermana Luz Marina, y yo decía, pero bueno, la hermana Jessica como hija, el proceso es muy diferente, porque todos decimos, bueno, la hija del hermano Reynel Galvis, pero bueno, la hermana Jessica, como usted dice, no ha sido fácil. Y yo quisiera iniciar a preguntarle un poquito eso. ¿Cómo fue esa formación de niña, hija de pastor, donde estuvo de pronto no en un solo lugar, fueron misioneros? ¿Cómo ha sido ese proceso y qué puede resaltar de una experiencia que usted recuerde así que la haya marcado en ese proceso? Bueno, la verdad que la vida es un proceso, ¿no? Y pues la hermana Luz Marina que vemos ahora en las pantallas y todo, pues fue muy joven.
y no estuvo muy jóvenes. Cuando ella tenía 24 años, ya tenía sus tres hijos mayores. Y entonces, pero ella tenía una mente muy joven todavía, entonces mi mamá era de cuando mi papá salía de viaje y nos íbamos para la iglesia, ella nos subía los tres en el carro y ella competía con los otros carros, ¿no es cierto? Nosotros le echábamos bombo, mami, usted puede ganar, y ella por esas autopistas de Bogotá le daba, porque iba contenta de que ella podía ganar, porque es que son, yo me pongo a pensar ahora, 24 años realmente era muy joven, estaba en la central de Bogotá, y claro, como le agarró la edad tan joven con nosotros, pues siempre tuvimos muchos enfrentamientos, porque nos parecíamos ser hermanos. Claro, sí, sí, claro. Entonces hubo cosas como fuertes en el sentido de que ella, en su manera de ser y todo, joven, pero le faltaba quizás mucha experiencia, cosa que después con los años ella lloraba, nos pedía perdón porque quizás se cometieron errores, no errores graves que uno diga que por eso nos fuimos al mundo, porque mentira, ninguno nos fuimos al mundo, pero sí cosas que de pronto uno la mira y yo digo, bueno, así es la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tuvimos una madre joven que tuvo algunos errores y algunas cosas como todo ser humano, pero que vimos cómo Dios la perfeccionó e hizo de ella un instrumento tan especial como lo es en este momento. Pero como hija, pues claro, sí, siempre la sentíamos. Fue una adolescencia bastante sola. La de mis hermanos y la mía, ellos viajaban mucho, salían mucho. Claro, sí. Entonces yo era la jefe de la casa cuando ellos viajaban. Entonces fue una experiencia pues que enriquece, y a la vez también uno ahora se pone en el lugar, y por eso ahora que soy esposa de pastor procuro cuidar más mi tiempo y distribuirlo muy bien, porque sé que es valiosísimo. Así es. Hermana Jessica, importantísimo lo que usted dijo, el tiempo de su adolescencia, ¿no? A pesar de que de pronto estaban solos por causa de que ellos estaban viajando. Sin embargo, aquí podemos mirar a la luz de que no estaba ausente el Señor en el hogar. Así es. La importancia de que la presencia del Señor en el hogar, aún con dificultades y aún con errores, como usted lo dice, porque es muy bueno aclararlo para las amigas que nos están mirando, los amigos, puesto que yo tenía un concepto cuando yo entré al Evangelio, tenía un concepto que teníamos que ser santos, mejor dicho, no nos podía tocar nada, o sea, es un concepto diferente. Entonces pasa usted a ver de pronto un errorcito en el cristiano y entonces dice, no, mentiras, eso no es cristiano porque mire lo que hace. Pero mire que es importante resaltar esa parte de que seguimos siendo humanos y que el único perfecto se llama Jesucristo. Amén, eso es muy importante, y la importancia de la presencia del Señor en su hogar. Entonces de pronto no vemos padres perfectos, no los habrán, pero sí podemos haber padres que nos esforcemos y que no permitamos que esa ausencia del Señor se vaya, o sea, que el Señor siempre esté en nuestro hogar. Entonces así seguiremos, como dice la hermana Jessica, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Amén, así es, qué bendición. Bueno, yo quisiera leer ese pasaje que está en Hechos. Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Podemos ver aquí un ministerio muy hermoso, ¿no? Y sobre todo que es un ministerio que ha cuidado de su familia, ¿sí? Tanto sus padres como nuestra hermana Jessica, siempre está ahí como ese foco, ese centro de atención que es la familia. Y en un tema que sé que de una u otra manera todos nos hemos visto involucrados, que son esos factores que causan la violencia intrafamiliar. No solamente estamos hablando de lo físico, sino eso psicológico, emocional. Quisiéramos que nuestra hermana Jessica, ya entrando pues a esas experiencias, a esas vivencias personales, nos contara como un testimonio, como una experiencia en cuanto al ministerio o en cuanto a veces esas situaciones de familia que siempre tenemos que elaborar, ¿no? Superar, y sabemos que todo es con la ayuda de nuestro Dios. Qué bueno que nos contaras ahora que hay tantas mujeres conectadas con tantas situaciones, nos contaras algo y nos dieras como
como eso que Dios les ha permitido a ustedes vivir en familia y saber que este pasaje se ha cumplido en ustedes como familia también. Amén. Bueno, experiencias muchísimas, la verdad. Pero pues viene a mi mente hoy una hablando de lo que puede llegar a ser la violencia dentro de la casa. ¿Por qué se puede generar? Alguna vez íbamos caminando con mi esposo, íbamos para el templo y una señora en la parte de atrás comenzó a llamarnos. Nosotros volteamos a mirar, ella se nos acercó y me dijo, ¿puedo hablar con ustedes? Claro, dijo, quiero ir a la iglesia. Yo sé dónde están ustedes. Yo le dije, bueno, cuando quiera, vaya. Y entonces, cuando mi esposo caminó un poco, ya se me acercó y me dijo en el oído, me dijo, lo que pasa es que quiero matar a mi esposo. Entonces yo me sonreí. Yo le dije, pues bueno, detalles mínimos, ¿no? Yo le dije, bueno, nos vemos en la iglesia y ahí hablamos. Yo por esas tres cuadras que íbamos caminando, yo pensaba, Dios mío, para que alguien quiera matar a otro, tiene que haber un dolor demasiado grande y profundo en el corazón. Yo estaba muy joven. Y claro que todavía. Y entonces... Así es, claro que sí. Sí, claro. Seguimos caminando, sí. Como a las dos horas llegó ella, una historia realmente impresionante. Resulta que ella, casada... quedó embarazada cuando no se hizo los controles como tenía que hacérselos, llevó un embarazo normal y se llegó el momento del parto, pero cuando nace ese bebé fue una cosa impresionante. Venía con muchísimas malformaciones, una cantidad de cosas, y el médico, muy imprudente digo yo, dentro del cuarto de la clínica le dijo a él, delante de ella, le dijo, señor, usted tiene que tener una enfermedad muy grave para que su hija haya nacido así, porque ya le hicimos todos los estudios a ella y ella no tiene nada. Entonces él se impresionó y sí, tenía una enfermedad que había adquirido por sus malos comportamientos y sus malos hábitos, y por lo tanto la niña había nacido nada. Entonces, cuando yo la conozco a ella, la niña ya tiene 2 años, pero... sin caminar, como un bultico. Ella le decía que era como un bultico. Entonces eso, ella, lo único que ella maquinaba todos los días era cómo acabo con la vida de él. Lo que me hizo no tiene perdón. Claro. Entonces ella viene y me dice, hermana, ¿yo qué hago? Yo realmente no quiero vivir con él, yo realmente no quiero estar con él, pero tampoco lo quiero dejar vivo y que viva con otra. Sí, no quiero que... ese dolor que sentía. Claro. Exacto, tengo demasiado dolor en mi corazón y bueno, yo quiero es que se muera, ¿qué hago? Que pague por lo yo, que hizo. Exacto, yo le dije, pero muy difícil lo que me está pidiendo, porque pues yo no le puedo ayudar a matarlo. Sí, o sea, no puedo ayudarle a matar. Y yo lo que puedo hablarle en este momento sería de perdón, sería de, pero usted en este momento me dijo esa palabra, ni me la nombre. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar las dos a orar y le vamos a decir al Señor que haga lo que Él sabe hacer. Realmente yo no sé qué se hace en un caso de esos. Yo le dije, porque realmente no lo quiero dejar, lo quiero matar, no, o sea. Y bueno, nos íbamos al templo, yo me arrodillaba y ella se sentaba al rato, y cuando yo me paraba de orar, ella me decía, hermana, nada, sigo con los mismos pensamientos, no sé si envenenarlo, no sé si ponerle una almohada y ahogarlo, no sé, pero ella con una meta, pero firme. Vea, fue un caso que yo creo que duramos cerca de los 2 años, donde yo no la soltaba porque yo sentía que si la soltaba, de verdad hacía lo que iba a hacer. Claro, sí. Pero la niña tampoco daba progreso. Pero un día estábamos en un ayuno en un pueblo cerca de la ciudad donde estábamos, nos habíamos congregado, y estando en ese ayuno yo sentí que Dios puso algo en mi corazón, y yo le dije, y cuando llegamos de ese ayuno yo hablé con ella, le dije, mira, yo siento que Dios te está mandando una razón. Tú quieres que tu hija sea una hija normal, tienes que perdonarlo. Y ella me dijo, imposible. Le dije, entonces tu hija nunca va a levantarse de esa condición. Y comenzamos a orar, bueno, para no alargarles tanto la historia. Meses después, una mañana cualquiera cuando nos encontramos, me miró y me dijo,
sabe que estoy viendo hasta simpático al bobo. Así me dijo, fue la primera expresión. Me dijo, lo estoy viendo como hasta simpático al bobo. Y le estoy dando desayuno. Y ya le empecé, le voy a dar almuerzo. Y empezó, y empezó, y empezó a cambiar con él. Y conforme ella cambió con él, la niña comenzó a progresar. Gloria la a niña Dios. Comenzó a progresar. El día que de sus labios salió que lo amaba con todo su corazón, la niña fue una niña normal. Y entonces yo aprendí que hay situaciones en la vida que están ligadas a lo que yo haga. Si yo perdono, es mucho lo que Dios hace. Hay gente que se queda estancada en el mismo problema toda la vida. Y no entiendo, y lloro, y yo le pido al Señor, y... pero quizás no has perdonado, quizás no has bajado hasta donde Dios quiere que vaya. Lo único real y cierto es que yo vi que Dios obró cuando ella perdonó. Muy bien, gracias al Señor por ese hermoso testimonio. Mire la importancia, un día o varios días siempre hemos dicho que a veces la gente se aferra a la psicología, pero la psicología, si no nos dejamos guiar de la mano de Dios, terminamos en psiquiatría, y la psiquiatría, pues ya sabemos que el 95% tiene salida. Bueno, entonces, eso es lo bueno. Mire que la mejor terapia, la hermana Jessica ya nos contó una terapia, imagínese, algo de superar, algo de no, o sea, que yo no perdono, no puedo, no me alivio, y mire cómo pasan los problemas, ¿no? Pasan los problemas porque la niña ni culpa tenía, pero Dios permitió todo eso. A veces Dios permite cosas que nos duelan a nosotros porque tenemos que de verdad sacar de raíz de nuestro corazón cosas que a Dios no le agradan para podernos sanar. Mire lo importante, si ella hubiera seguido... Si hubiera seguido ella como rienda suelta y solita, pasan muchas cosas. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy en los hogares. El lunes pasado yo dije estas palabras que no me acordaba sino hasta ayer que estaba mirando el link. Que yo dije ya no más violencia intrafamiliar. No podemos permitir que todos los días, día a día, solamente las noticias sean esas. Que el esposo le quitó la vida a la esposa e incluso que los hijos a los padres... que los padres a los hijos, esto estaba ya pronosticado en la palabra del Señor que esto iba a pasar, ¿verdad? Pero no que tiene que pasar con todos, que no que tiene que pasar con todos, no, porque los que buscamos al Señor Jesucristo, los que nos queremos allegar a Él, los que queremos permitir que la presencia de Dios esté dentro del hogar, no habrá violencia intrafamiliar y lo podemos declarar en el nombre de Jesús. Se tiene que reducir, se tiene que reducir para todo Colombia y para el mundo entero. Así que estimada oyente, estimado oyente, no en vano, no en vano sacamos el tiempo para predicar la palabra del Señor por todos los medios, en todo lugar, en el bus donde usted se encuentra, usted va a escuchar palabra del Señor, porque así es, sin el Señor no somos nada, no somos nadie. Si invitamos, permitimos que el Señor Jesucristo tome la rienda de nuestros hogares, sí se acaba la violencia intrafamiliar. Así es. Llegaba a mi memoria algo muy importante y es no cultivar el odio, porque es algo que se va cultivando, se va generando una raíz de amargura tan profunda que cuando nos vamos a ver o nos tiramos por ese precipicio o hacemos en esta mañana un alto en el camino. Y yo en esta mañana creo que todas las que estamos aquí hicimos un alto en el camino. A mí me tocó hacer un alto en el camino en algún momento de mi vida y creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él me iba a dar una oportunidad, porque Él siempre está preso para darnos las oportunidades de seguir adelante. Y en esta mañana es una mañana de esperanza, así como esta mujer creyó que Dios iba a hacer algo en ese hogar y que pudo volver a amar, porque no es fácil, no es fácil amar a alguien que te ha hecho daño. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que así como tiene el poder y la potestad de hacer nuevos órganos, también puede hacernos enamorar de esas personas que nos hacen daño. Y qué bueno es orar por nuestros enemigos, ahí hay una restauración y ese poder del Señor que cada día crece en nuestra vida cuando nosotros le damos esa oportunidad de oír lo que Él tiene para decirnos a nosotros.
Bueno, gloria a Dios por todas estas experiencias, estos testimonios. También dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Bueno, sabemos que cuando Dios llega a nuestra vida, hermana Jessica, Él hace cosas nuevas, ¿sí? Pero hay cosas que están en nuestro pasado, ¿sí? Las cuales debemos de elaborar, ¿sí? Debemos dejar que Dios sea ahí interviniendo, y lo podemos ver en este testimonio de esta persona, de esta mujer. Ella tenía algo pendiente, y a veces Dios quiere que cerremos esos ciclos, esos pendientes. Yo quisiera que en esta mañana, hermana Jessica, le dieras como un consejo a una amiga, a una hermana que está ahí como con esas situaciones y que dice, bueno, aquí me encuentro en un bache, me encuentro como en esta situación y no sé qué hacer. En base a esas experiencias ministeriales tan hermosas donde vemos a Dios obrar, ¿qué le podrías decir en esta mañana a una mujer? Bueno, yo en esta mañana quisiera decirle a alguna mujer o algún caballero que nos esté escuchando. Amén. Que definitivamente Dios trabaja individual. O sea, Dios no es Dios de todos en montón. Un propósito para este montón y otro propósito para este montón. Dios es personalizado. O sea, Dios con cada persona tiene un propósito diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que quiere una solución, pero no quiere abstenerse o renunciar a otras cosas. Entonces, ese es el tipo de persona que uno se encuentra, y me ha pasado en muchísimos lugares, que a todo el mundo le piden oración por la misma petición. Ve, ayúdeme a orar, que si entre todos me ayudan, y llévele este papelito a la hermana Luz Marina, dígale que ella no me conoce, pero que me ayude a orar. Y la gente quiere que todo el mundo le ayude a orar por una petición, que resulta que esa petición es directamente cielo y persona, cielo y yo, Dios y yo. Y hasta que yo no solucione, hasta que yo no renuncie, hasta que yo no tenga una nueva actitud, entonces las cosas no van a recibir una respuesta como la que yo quiero. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le doy? Esto no consiste entre tantas personas, entre más oren, y si me llevan a una iglesia, si 50 o 500 oran por mí, seguro que ahí sí. No, hay cosas que podemos orar toda la humanidad, pero hasta que no se resuelvan con Dios. Hay muchos conceptos, hay muchas personas que dicen es que el proceso es largo, es que la terapia es larga, es que se necesitan de más personas, es que este profesional no tenía de pronto la experiencia, pero yo, que por pura y gracia del Señor llevo estos 27 años sirviéndole al Señor, yo he visto que hay muchas cosas que solo son de decisión, que yo le digo, Señor, aquí estoy, esta es mi situación, no soy capaz, renuncio a esto, y he visto que Dios en segundos, solo segundos, Dios resuelve la situación. Amén, así es. Cuando hablas de renunciar, hermana Jessica, dice la palabra del Señor que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Cuando decías que es Dios y yo, es como esa comunicación y esa relación directa que el Señor quiere tener conmigo, porque yo creo que todas, compañeras, hemos pasado que de una u otra manera hemos pedido oración, pero sabemos que Dios como que muchas veces quiere directamente tratar con esa situación personalizada, con eso único que yo estoy viviendo. Entonces, qué importante es, si una mujer está viviendo eso, Elisa, que pueda entender que sí, no está mal pedir oración a otros hermanos. Sí, o sea, perdón, me refiero a eso. No, la Biblia dice orando los unos por los otros, sino que es que yo quiero que Dios me dé una respuesta sin renunciar a cosas, y así con mi manera de ser y como sin despojarse. Soy, importa, exacto, portándome de cualquier manera, pero si todos oran, entonces a eso me refiero. Y es tener en cuenta que muchas veces yo puedo pedir oración, hermana Jessica y compañeras, y puedo estar yo muy tranquila. Y se supone que la más interesada en que mi problema, en que Dios me dé la victoria, pues soy yo.
Bueno, yo aprendí siendo aún muy recién nacida en el Evangelio. Aprendí que había la diferencia de ser carreta o que alguien lleve la carreta, ¿no? Es muy diferente de que, porque ejemplo, no nos podemos pegar de ese, o sea, de querer ser como carretilla que queremos que nos lleven y que nos lleven a toda hora, sino que más bien, lo que dijo la hermana Jessica está muy bien, no está mal pedir oración, sí, claro, hay que pedir oración normal, pero hay temas. Ella usó una palabra antes cuando dijo que no funciona la terapia. Entonces no se trata del profesional, que no era que no sabía, no. Lo que pasa es que si no cumplió con la terapia, no la hizo a su forma, entonces no va a haber solución. Igualmente es con Dios. Con Dios, Él nos da muchas cosas a favor, están de nosotros, pero también hay compromisos con Dios. También hay compromisos, porque yo uso una palabra muy común, lo que yo sí digo es que Dios alcahuete si no es. Él es fiel, verdadero, perfecto, porque solamente Él es Dios y Él tiene la potestad de hacer todas las cosas. Hermana Jessica, de acuerdo a la violencia intrafamiliar en los hogares, en cuanto a la falta de, o sea, o la ausencia de Dios en los hogares, ¿qué tantos problemas nos pueden traer? Pues los conocemos muy bien. Cuéntanos una experiencia, hermana Jessica, en cuanto a la vida como esposa, porque hay muchos roles en ustedes, ¿verdad? Esposas de pastor, amigas de las feligreses de la iglesia, madres, y que el pastor pues es el mismo de siempre, no pueden cambiar de pastor. Cuéntenos un poquito ahí, hermana Jessica. Que aparte que es el pastor, llega a la casa y todavía está el pastor. Y todavía sigue el pastor. Así es. Qué bendición, sí. Y yo pensaría que eso, ¿sabe? Perdón, hermana Jessica. Yo pensaría que lo mismo podría suceder con nosotras como esposas, ¿sí? Porque muchas veces no lo vemos como un pastor y realmente son la cabeza que Dios pone ahí. Y muchas veces no es el pastor está en el templo, pero el Señor manda, tiene unas reglas y unos mandamientos que todas ya sabemos, entonces qué interesante. Bueno, pues gracias a Dios por la vida de mi esposo, ya tenemos 28 años de matrimonio. Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Bueno, cuando nos casamos no estábamos en el ministerio, a los 6 meses fue que salimos. Así que pues siento que fue un proceso que se inició juntos, ¿no? Uh-huh. No sabía él tocar ni siquiera el teclado, entonces ensayábamos en la casa, él me daba la lista de los 3 únicos coros que se había aprendido y yo siempre tenía que cantar los mismos 3 coros y a veces yo estaba dirigiendo y me emocionaba y pedía otro coro y no se lo sabía y se enojaba el pastor conmigo porque yo había pedido un coro que no me sabía. Y entonces, de hecho, cuando nosotros salimos del ministerio hicimos algo que ahora no se hace mucho, pero yo seguí trabajando, yo trabajé 2 años más y él se dedicó, porque realmente era, la iglesia era muy pequeña, era, y la verdad, me confieso hoy entre todos ustedes, la fe no me alcanzaba. Yo le dije, no, pero es que ¿qué vamos a hacer? Recién casados, 6 meses, nos habíamos metido en varias deudas y de repente soltarnos de todo, y realmente donde yo trabajaba ganaba bien, entonces dije no, mejor esperemos 2 años, y fue real, me esperé 2 años, imagínense, y mi padre era el presidente de la iglesia, y no me alcanzaba la fe, porque yo dije no, ahí podemos ahorrar otro poquito, pero pues esos 2 años sirvieron muchísimo para muchas cosas, mi esposo se formó mucho, y yo aprendí pues a valorar muchas cosas, también a entender cómo eran los procesos de Dios. El rol de estar en una familia pastoral pues no es fácil, ¿no? Uh-huh. Y también depende mucho de las regiones. Mi esposo es santandereano. Ay, santandereano, mano. Entonces los santandereanos pues tienen su manera de ser, su carácter, y yo creo que Dios es el que lo va guiando a uno. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo hace uno para vivir tantos años con una persona si no es porque de verdad Dios le da a uno la sabiduría? Yo digo que por eso el Señor a nosotras nos tildó de que la mujer sabia es la que edifica, porque a nosotras nos toca ese, realmente nos toca toda esa maqueta de construir, ¿sí?
el hombre está ahí, él es el pastor, claro, se respeta, pero no deja de ser humano, no deja de tener sus falencias. Pero yo, ahí es donde yo tengo que entender, ¿para qué me tiene Dios ahí a su lado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Y sobre todo, en este tiempo hay que pensar que todo lo que uno haga traerá consecuencias no solo para una persona, ni para una pareja, sino para toda una familia. Entonces yo siempre digo, si yo aprendo a bajar mi cabeza, si yo aprendo, si yo hago las cosas como tiene que ser, detrás mío hay tres personas que tendrán que aprender de ese comportamiento. Si yo me igualo, si yo me agarro, si yo de pronto tengo mi manera de ver las cosas y digo, no, es que por aquí nos fuimos, cuéstele lo que cueste, entonces eso es lo que le estoy dejando de legado a mis hijos, que tienen que pasar por encima de lo que sea. Entonces prefiero bajar la cabeza, y creo que Dios me ha bendecido de una manera tan especial que yo siento que si yo bajo la cabeza, Dios me exalta, me levanta, me pone donde yo nunca me imaginé estar, porque yo sí sé que Dios cumple al que se humilla, al que se va. Porque mire, perdón, me salgo una gotica del tema, ¿no? En este tiempo las mujeres, nadie quiere bajar la cabeza, todos queremos ser iguales. No, es que yo no tengo por qué bajarle la cabeza a usted, y menos si yo soy profesional y usted no es profesional, y menos si yo gano el doble que usted, y menos. Pero si yo vuelvo, y como dice la Biblia, y vuelvo a las sendas antiguas y pregunto por el viejo camino, tengo que darme cuenta que si yo bajo, que si yo me someto, que si yo me sujeto, eso es lo que me trae bendición a mí. Aunque la cultura diga otra cosa, los estudios digan otra cosa, pero a mí el Señor me dijo, sujétese, yo me sujeto, que eso es lo que me traerá bendición. Así es. Qué bueno es trabajar en equipo, ¿no? En cadena. Lo que me llama la atención de ella es que ella dice que ha pensado no más no en ella, sino en una familia que está atrás. Yo voy a una empresa y las personas tienen que trabajar en cadena para poder sacar adelante una producción. Y cuando la primera persona que llega y es la que recibe, tiene que pensar el tiempo para pasárselo a la segunda, el tiempo para pasárselo a la tercera y la última, para que todos tengan también un buen tiempo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por estas palabras que quedaron guardadas en mi corazón y en la vida de algún oyente. Trabajar en cadena y pensar que si yo me humillo, mis hijos también van a traer y va a haber un fruto. Siempre va a haber un fruto. Y ahí es donde quiero decirles a los oyentes, no más no es tu fruto, sino el fruto de los que están detrás de ti. Así es. Bueno, qué bonito es este programa el día de hoy. Quiero saludar a nuestra audiencia que está conectadita con nosotros. Saludamos a Jimena, que está conectadita desde el Putumayo, un saludo muy especial. Saludamos a José Liber Zúñiga, Dios les bendiga. Saludos desde Santa María Cauca, Distrito 32. Saludamos a la iglesia Iput Ulpiano Lloreda, también que está conectadita. María Viviana Vélez dice, Dios les bendiga por ese programa, enseñanza y reflexión para nuestra vida espiritual. Mercedes Suárez dice, amén. Dice José, saludos para hermana Pilar Becerra, gratos recuerdos. Milena Gamboa, Dios les bendiga grandemente, saludos desde Quibdó, Chocó, Distrito 30. Mía Arias Palacio, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludamos a la familia pastoral Zúñiga Perlaza. Saludamos a Mayra Sarria, dice Dios les bendiga. Milena Gamboa, saludos a la hermana Jessica, mi aprecio para ella. Ana Rey dice, saludos en el nombre de Jesús, mis hermanos. Luzmeri Medina dice, Dios les bendiga. La hermana Luzmeri reportando sintonía desde la IPUD de Bellavista. Mercedes Suárez dice, Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, en esta mañana, qué gran bendición poderlos escuchar aquí desde la vereda Marquetalia. Saludamos a Germán Potosí, que está conectadito. Saludamos a Solange Gil. Saludamos a Lina María Araque Reyes, dice, saludos en el nombre de Jesús, mis hermanas. Saludamos a María Inés Mayama Montilla, también está conectadita. Bueno, amén, amén, dicen por aquí. Lina María Araque dice, gloria a Dios. Dice María Inés Mayama, Dios les bendiga grandemente. Definitivamente el perdón es la medicina del alma, y esa medicina solo nos la da nuestro Señor Jesucristo, la gloria sea para Él. Les saludo en el nombre de Jesús desde la ciudad del campo. Saludamos a Lady Flores, dice, amén, la idea es que nos ayuden a llevar las cargas.
no descargarnos en los demás. Amén. Jacqueline Insuasti, saludamos a Jiménez Rodríguez, gloria a Dios, Araceli Lazo, saludos desde Pasto, Iglesia Central, amén, qué bendición. Heidi Ordóñez desde Santa María d'Agua. Danner Adriana Plaza dice bendiciones desde Miranda, Cauca, hermoso programa, Dios les bendiga. Mariela Rodríguez, Dios les bendiga desde Ecuador, qué bendición. Daisy Viviana Blandón dice gloria a Dios. Y Araceli Lazo, Dios les bendiga, es una bendición este programa. María del Pilar dice amén. Familia pastoral y la congregación, un saludo muy especial. María Betty dice, Dios les bendiga, hermanas, por este programa desde Florencia, Caquetá, Distrito 11. Bueno, qué bendición. Todos ustedes oyentes que están conectaditos con nosotros, siempre acompañándonos. Bueno, hermana Jessica, ya quisiéramos que nos cuente algo así un poquito acerca cuando ya salen al ministerio y fueron misioneros. Son familia misionera. ¿En qué lugar estuvieron y cómo fue esa decisión y ese proceso que usted más resalte que le tocó vivir en la obra misionera? Bueno, nosotros salimos al ministerio y a los 12 años salimos a la obra misionera. Sí, 12 años más o menos. Salimos al país del Salvador, en Centroamérica. Íbamos con nuestros dos hijos varones. Una experiencia, una cosa es servir al Señor aquí en Colombia y otra cosa es salir al ruedo. Sí, porque aquí en Colombia se tiene todo, son unos privilegios enormes. Cualquier evento que alguien quiere hacer, solo invita a iglesia, solo llama, solo alza el teléfono y alguien viene a apoyarle, en cambio uno por allá. María Jessica, cuando fue hija de pastor, cuando estaba ahí con sus padres, ¿fueron a alguna obra misionera o...? Yo nací en la obra misionera. Ah, okay. Lo que sucede es que nosotros regresamos, pero yo estaba muy pequeña. Tenía como, iba a cumplir 3 años de edad cuando regresamos, entonces no tengo recuerdos de Bolivia. Volví fue años después. Okay. Pero ya cuando salimos al país del Salvador, pues es como cuando uno lleva toda la vida estudiando en el colegio y El Salvador era el ICFES, donde todo conocimiento, todo se tiene que vivir de frente. Me impresionó mucho los primeros días que llegamos, porque como es un país muy cristiano, uno veía muchísima gente, muchas mujeres con falda larga, vestido largo, y por primera vez caminábamos y nadie nos saludaba, porque uno aquí en las ciudades, en cualquier lado se encuentra un hermano. Sí. Y uno mira una falda y uno dice, algo tiene que ver con nosotros, sí. Pero allá veíamos gente y nadie que nos conociera. Entonces, la soledad al comienzo fue muy grande, pero lo que yo puedo resaltar de la obra misionera es que de verdad, de corazón, al 100%, Dios tiene un cuidado de uno, pero exageradamente, personas que yo nunca había visto, que nunca, una vez una señora me llama por teléfono y me dice, vea, yo estuve en Cali, justo vino aquí a esta ciudad, dijo, yo estuve en Cali porque ya tenemos una empresa y alguien me habló de que aquí había un misionero en la iglesia de ustedes. Yo quisiera conocerlos, pero ella no nos quería conocer por oír el evangelio, sino por conocernos. Y entonces me pidió la dirección y sí, nos conocimos y me dijo, vea, yo asisto a una iglesia muy grande acá, una mega iglesia. Me dijo, no, es que yo me voy a congregar de donde ustedes. Así me dijo de una, ni tampoco nada que tenga que ver con eso. Lo único que yo sé es que yo he sido comisionada para cuidarlos. Entonces a mí me dio risa. Yo le dije, ¿quién la comisionó? Me dijo, Dios. Entonces yo dije, bueno, hay gente que, pues, que siempre atribuye tantas cosas a Dios. Yo le dije, bueno, le agradezco mucho. Me dijo, no, es que es en serio. Me dijo, yo no conozco su iglesia ni nada, pero yo soy comisionada, este es mi número. Y bueno, yo me dio risa y dije, pero justo, mire, cosas como, por ejemplo, me llama un lunes y me dice, mire, yo no le había contado que mi esposo es radiólogo. Si usted de pronto llega a necesitar un radiólogo, llega a necesitar algo, con mucho gusto, estamos para servirle.
Yo le dije, bueno, gracias, muy amable. Y al miércoles mi esposo se cayó y se hizo un desguince en la pierna. Y entonces yo me quedé impresionada. Yo dije, esta señora me dijo que el esposo era... Entonces la llamé y le dije, vea, es que mi esposo se cayó. Me dijo, ah, bueno, ya nos mandó, lo recogió, le sacó la radiografía y todo. Bueno, días después, mire, si ustedes de pronto necesitan algo, y justo todo lo que nosotros íbamos necesitando, ella llamaba anteriormente para decir. Una vez yo tenía que hacerme una radiografía urgente porque yo tuve una complicación de salud allá, tuvieron que hacerme un reemplazo de cadera, y entonces había que hacerme unos estudios, y uno en la obra misionera vive exactamente con el presupuesto de lo que manda Colombia, ya no hay opción. Las obras misioneras nunca tocan diezmos, nada de eso, todo eso es para sostener la obra. Uno vive solamente lo que Colombia envía. Entonces mi esposo me dijo, no, hay que esperar, faltan como unos 8 días para que llegue el sostenimiento. Cuando llegue el sostenimiento, mandamos a hacer esos exámenes y listo. Pero esa tarde ella me llama, era un domingo, ella me llama toda impresionada y me dijo, necesito que salga ahí a la avenida de la casa. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, salga un momentico. Yo salí, ella iba en su camioneta y ella me dijo, yo estaba en el templo y cuando yo iba a depositar mi cheque, una voz me dijo, no, ese cheque no es para acá, ese cheque es para los misioneros de Colombia. Y entonces ella dijo, uy, no, ¿y esto qué es? No, esto... Entonces esperó que la canasta pasara por el otro lado y se paró y comenzó a depositar el cheque allá y me dice, yo oí una voz, hermana Jessica, yo no sé si usted me cree o no, me dijo ella, si usted me cree o no, pero una voz que me dio la orden, me dijo, no te dije que este cheque es para los misioneros, no lo deposites acá, ve y entrégaselo. Me dijo, hermana, así que yo vengo. Y ella temblando me entregó ese cheque. Y entonces cuando miramos, era exactamente lo de la radiografía, todo lo que necesitaba. Entonces, y así pudiera contarle todo el proceso que esa señora tuvo con nosotros. Personas como, por ejemplo, una señora, con esto acabo, ¿no? Porque yo sé que ya el tiempo ha corrido. Una señora, recién me habían operado. Y ella vio cuando me trajeron en la ambulancia todo. Yo nunca la había saludado, ya tenía como unos meses de operada, estaba comenzando yo a salir y ella llegó a la puerta de mi casa y me saludó y me dice, usted no me conoce, yo la vi cuando la trajeron, esto, yo tuve que hacer un viaje a Estados Unidos y estando en Estados Unidos, Dios puso en mi corazón que le trajera esto para su niña. Y cuando miramos, eso era una cantidad de vestidos que le había traído. De tal manera que yo pudiera contar con esta mano cuánta ropa le compramos nosotros a Sofía en El Salvador, porque Dios siempre mandó personas, mandaba gente que nos daba, personas que llegaban, que nos consolaban, que nos daban palabras, mejor dicho, el cuidado que Dios tiene con sus hijos que salen a servirle es exclusivo. Gloria a Dios. Exclusivo. Qué bonito. Exclusivo. Qué bendición. Bueno, sí, ya el tiempo se nos ha ido. Entonces vamos a concluir ya. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o un aporte ya para concluir el tema. Y luego le invitamos a la hermana Jessica para que nos dé un consejo que le quiera dar a alguna familia, alguna mujer que esté viviendo en ese momento una situación difícil. No sabemos, a veces nos escriben mujeres, estoy a punto de separarme, no sé qué hacer, siento que no tengo salida, mujeres en depresión, en un programa nos llamó alguien y nos dijo, estoy a punto que me quiero quitar la vida, hagan una oración porque siento que no puedo más. Entonces, sabemos que hay oyentes y hay mujeres que necesitan una palabra de ánimo, entonces, después de la participación de mis compañeras, que nos dé un pequeño consejo para terminar. Cuando uno la escucha a ella decir todas estas cosas, el trasplante que ella tuvo, fue un trasplante, hermana, de cadera, uno dice, el Señor, ¿cómo capacita? Él cómo capacita, ver lo anterior que ella se quedaba con sus hermanos y es la oportunidad que Dios le da, tal vez su mamá, Dios sabía que estaba haciendo algo, ella no estaba haciendo algo malo y le da la oportunidad a ella también de capacitarla y de vivir esos momentos que yo creo que de alguna manera a ella también le sirvieron cuando a ella le tocó revivirlos y decir, bueno, yo no voy a cometer tal error, Dios me lleva por esta senda, me voy por aquí, muchas cosas más. Entonces yo le quiero decir, hermana, que usted se ha dejado usar de una manera muy especial por Dios y eso tiene una recompensa cada día más. Quiero felicitarla, quiero decirle que cada mañana sean más sus fuerzas para que siga adelante,
porque aquí no se ha terminado su tarea, todavía tiene largo trabajo por vivir. De parte de Dios se lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En coro. Bueno, amén. En cuanto a, quiero dirigirme nuevamente a los oyentes y las oyentes, quiero decirles que la familia es constituida por Dios. El hecho que ahorita hayan sacado muchas leyes, muchos conceptos humanos, lastimosamente las leyes son buenas, pero las leyes han llevado a pique las normas. Pero Dios sigue siendo Dios, y si la familia está constituida por Dios, sigamos luchando. No miremos a la familia como algo duro de llevar, como difícil, como imposible. No, la familia es una bendición. La familia es una bendición, puesto que está constituida por Dios y porque Él nos va a dar la forma de poder salir adelante. Como decimos, no todo es color de rosa. De pronto dirán las amigas, bueno, pero entonces yo, ¿por qué he visto una evangélica de esta forma? ¿Por qué he visto una evangélica que le pasa eso? No, es que estamos en un proceso, sino que sí tenemos algo seguro, eficaz, que lo podemos comprobar y estamos seguros al 100%, es que Jesucristo, nuestro Señor, Él nunca nos dejará. A pesar de nuestras dificultades, de nuestras de pronto debilidades como seres humanos, pero ahí vamos en el camino, tomados de la mano de Dios. Queremos entonces un consejo de parte de la hermana Jessica para aquellas mujeres, aquellas personas que de pronto digan, no, mi hogar ya no tiene salida. Entonces, bien puede, hermana. Bueno, quiero decirle a todas las amigas que están pasando alguna circunstancia difícil, algún problema, que Dios es real y Él está a la distancia de una oración y de una súplica. Y he visto a Dios hacer unos milagros exageradamente grandes, que uno dice, no, mire, ¿sabes en qué consiste? Consiste en que tú le creas y en que te acerques, solamente en eso. Hace como unas 3 semanas, no sé si la hermana Elisa recuerda, mandaron al WhatsApp la foto de un bebé muy grave, intubado, y yo me comuniqué con la mamá y comencé a orar con ella y comenzamos a compartir de la palabra, y ya la semana pasada fue totalmente sano, ya está en su casa. Pero me llamó tanto la atención esa muchacha, que yo lo único que le decía a ella, cree y habla con Dios, háblale como te sientas en este momento. Y ella tenía tanta angustia de no querer perder a su hijo que de verdad lo hacía. Y la misma semana me comuniqué con otra persona que tenía también su bebé muy grave, su niña muy grave, pero esa otra persona apenas oyó que yo le comencé a hablar de que se acercara a Dios, palabras más, palabras menos, nos bloqueó. Ajá. Su niña falleció. Y yo hice un contraste entre las dos. Una creyó con todo su corazón y le hablaba a Dios, y la otra no quiso creer. Entonces, la solución de lo que tú estás pasando es solamente cree y acércate. Cuando llegaron a decirle a Jairo que su hija había muerto, le dijeron, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer, la niña acaba de morir. Y él recibió la noticia, el impacto, pero poderosa palabra cuando dice, y Jesús, oyendo lo que le estaban diciendo, enseguida lo voltea a mirar y le dice, tú solamente cree, no tengas temor, no tengas miedo, solamente cree. Y su hija resucitó. En esta mañana ese es el mensaje, solamente cree, acércate, que Dios tiene el poder. Amén, qué bendición, qué experiencias tan únicas. Amén. En Dios, dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de lo que no se ve. Es que Dios nos dé esa convicción y cada día oremos con ella. Sí, porque tal vez una amiga dice, ¿cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para orar con esa convicción? Creer y pedirle a Dios que le aumente la fe en esta mañana para que pueda ver ese milagro, para que pueda ver esa victoria, y acercarnos a Dios es el bien para nosotros.
Amén. Y más que aumentar la fe, que alimente la fe. Exacto, así es también. Amén. Bueno, entonces ya queremos saludar a quien nos escribe, Milena Gamboa. Dios llama, Dios capacita, Dios envía y Dios sostiene al que envía. Y Victoria Vélez dice, qué bendición. También tenemos unos mensajes aquí al número de la emisora que nos envían. Saludamos a Yerly Yantén en el Hato Corozal Casanare. Qué bendición que esté conectada. Saludamos también, dice por aquí, desde Villarrica, Cauca, norte del Cauca, saludo especial para mi equipo de Dorcas, equipo Rubí, dice Iput, Villarrica, Cauca, amén, saludo muy especial en esta congregación. Saludamos, dice Dios les bendiga a mis hermanas, tan bello programa, es de mucha bendición. Saludamos a María Elena, que también está conectadita desde Guacarí Valle. Así que a todos nuestros oyentes, gracias por estar conectaditos. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Nos faltó tiempo para escuchar más experiencias, pero bueno, que Dios nos permita en otra próxima oportunidad también tenerla para que nos comparta más de esas enseñanzas. Le agradecemos, hermana Jessica, por haber sacado el tiempo. Sabemos que mantiene ocupada casi siempre. Entonces es un privilegio que nos haya acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Amén. A ustedes muchas gracias por la invitación, por el momento, y bueno, desearles que Dios la siga usando. Amén. Poderosamente. No se alcancen a imaginar a cuántas personas pueden estar ayudando en este momento. Amén. Bueno, entonces, ya compañeras, despidámonos cada una de ustedes. También, hermana Jessica, si gusta despedirse de la audiencia. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga y sigan adelante con el Señor, que ya esto se está acabando. Amén. Ya estamos para irnos para el cielo. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, quiero dar mi saludito a nuestro pastor y su familia. Están desde muy lejanas tierras, pero qué bendición que se pudieron conectar y el internet estuvo bien para ellos. Amén. Amén. También a mi congregación, Brisa de los Álamos. Ahí hay hermanas que están conectadas y hermanos. Dios me les bendiga y los esperamos el lunes. Nosotras nos vamos, pero la presencia de Dios sigue con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Amén. Amén, Dios les bendiga a esas preciosas mujeres, y si hay un caballero por ahí, Dios le bendiga en el nombre de Jesús, ¿no? Que Dios nos permita vivir en esas sendas antiguas para creer que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Bueno, para todos, Dios les bendiga a todos y todas, no se lo pierdan el próximo lunes. Compartan el link, compartan a sus amigas, no hay ningún problema, mire, la palabra del Señor siempre será bien llegada a su hogar. Y no se lo olvide, no más violencia intrafamiliar, porque Jesucristo está con nosotros. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor, y estamos unidas para cumplir una misión. Somos las mujeres, somos las